Good evening. Good evening, teacher. Good evening. Good evening. How are you? Good evening. I'm great. It's you? Good. Good. How was your weekend? ¿Qué tal su fin de semana? A los que no estuvimos. ¿O todos estuvimos? Okay. Let's wait for the others. Habemos 11 ahorita. Bueno, 12 conmigo. Let's wait for the others. ¿Hay alguna pregunta sobre la plataforma en lo que se van conectando los demás? ¿En lo que les pueda ayudar? No questions about the platform? Solo una consulta quizás. Permítame, solo ingreso a la plataforma. Acá dice curso, discusión y progreso. En la parte donde dice discusión, solo es el resumen, ¿verdad? De las actividades que hemos hecho nosotros en los grupos de discusión. Sí, en el panel donde dice, ajá, donde usted me menciona, solo es como un resumen. Ahí no lo vamos. No, ahí es como que lo que usted va haciendo en los ejercicios específicos. Pero de ahí va a meter ahí para hacer algo específico, no. Es solamente lo que vaya haciendo en cada sección. Uh-huh. Ah, okay, perfecto. Gracias. You're welcome. Any other question? ¿Alguien tiene alguna? Hoy no sé si fue en ese grupo que estaban preguntando algo sobre la sección 4. No fue acá. Pero si alguien ya va más adelantado y tienen alguna consulta, igual siempre hagan las consultas para que se vayan clarificando, ¿verdad? ¿Ok? Voy a, ya vemos 14. Yo veo que cada vez somos menos. No, ya me presenté, pero lo que pasa es que yo tuve un problema bien serio aquí con este frustrante. Hello, José. Hi. Good evening, hoy sí. Sí. Ay, mi Dios, pero sí, espero, ya no me vuelve. Ayer me pidió, ¿cómo se llama? Reiniciar el equipo porque estaba actualizando el Windows. Lo hice y me metí en un lío serio. Tuve que volver también a actualizar el Zoom, pero aquí estamos ya. Después. Sí, eso pasa. La tecnología nos sirve muchísimo para hacer un montón de cosas, pero esas son una de las desventajas, que cuando no quiere, no quiere. Y hay que estar actualizando. Así que aquí estamos. Buenas noches a todos. Good evening, good evening. Good evening. Ok, pero sí veo que cada vez vamos menos. El primer día como 30 casi, o ya vamos a disminuyendo, pero lo importante es que ustedes, los que estamos, seguimos, ¿ok? I sent the objectives for today's class, ¿ok? Today we're going to start section 3, la sección 3, que es la unidad, ¿verdad? Yo sé que ya la mayoría ya pasó por la sección, pero vamos a reforzar, y si hay dudas todavía sobre algún tema en específico, pues lo vamos a reforzar también y aclarar. Ok. So, this is the question for today. Where are you from? Ok. Vamos a repasar una de las conversaciones que aparecen en la plataforma. Ya les voy a ir explicando qué es lo que vamos a hacer y vamos a ir trabajando en esto. Okay, these are today's objectives. I need one volunteer to read. Please. I am teacher. Thank you, Rachel. Go ahead. Okay. Today's objectives. To learn countries and nationalities in English to form negative statement and yes and no question may be. To be familiar by the syllable.
syllable. Streets in numbers. Okay. Can you hear me? Double. Can you hear me? Yes. Absolutamente, sí, sí, perfectamente bien. Ok, ok, es que me parecía como cortado, entonces no sé si era mi conexión o la de Rachel, pero creo que ella está. Good evening, everybody. Hello, Mario, good evening. Mario, ¿verdad? Sí, ¿o quién acaba Mario de saludar? Yes. Mario. Mario, yes, ok, yes. Thank you, welcome. Yo. Ok, this is what we are going to do, by. Ahora escuchen ustedes los objetivos. To learn countries and nationalities in English. To form negative statements and yes, no questions with me. Esto ya lo trabajamos, pero hoy vamos a enfocarnos en negative y las yes, no questions. To become familiar with syllable stress in numbers. Ok. Bueno, para aprenderse las countries and nationalities, realmente es una lista un poco extensa y no es que las vamos a aprender todas ya. Pero poco a poco nos vamos a ir familiarizando con algunas de ellas. Ok, así que usted no se preocupe por eso. Ok, this is what we're going to do. We're going to practice the conversation from the platform. Hay una conversación en la plataforma que la vamos a practicar para repasar un poco la estructura de las preguntas y de las oraciones negativas. Then we are going to have some practice, okay, grammar. Y bueno, después les voy a dejar que ustedes produzcan un poquito esas preguntas, oraciones y nos hagamos ciertas preguntas. Se le escucha cortado. ¿Verdad? Es que eso le... Se me, ¿y ahorita cómo me escuchan? Hola. Hello. ¿Me escuchan ahorita? Creo que alguien tiene abierto un micrófono. Vale, permítanme. No, teacher, escuché. Hello. Ahora sí, teacher. Hoy sí, me fui por un momento, ¿verdad? Sí. Ok. Bueno, sigamos. Siempre avísenme si me logran escuchar porque, no sé, quizás estoy teniendo un poquito de problemas con el internet, pero vamos a seguir. Ok. I'm going to share the screen. Voy a abrir la plataforma yo y se lo voy a compartir para que practiquemos la conversación que yo sé que ya todos la practicaron y estuve escuchando algunas de sus grabaciones porque les pedía grabarse, ¿verdad? Practicando la conversación. Pero, ok, vamos a repasar. We are going to review pronunciation. And at the same time, the structure, la estructura que aparece ahí, ¿ok? Para repasar y reforzar eso. Ok, I'm going to play the audio. Yo sé que ustedes ya la escucharon, pero la vamos a practicar y también la pronunciación. Ok, let's listen. Ok, I'm going to play it. Oh, my mother is Korean, from Seoul. Well, my family isn't... Hi, everyone. In this class, you'll listen to a conversation titled, Are You from Seoul? This conversation illustrates how yes, no, and WH questions are used. Are you from California, Jessica? Well, my family is in California now. But we're from Korea originally. Oh, my mother is Korean, from Seoul. Are you from Seoul? No, we're not from Seoul. We're from Daejeon. So is your first language Korean? Yes, it is. All right. Now, I need two volunteers. I am. Jenny Antonio. Ajá. Jenny Antonio, raise the hand. ¿Quién más? Rachel me dijo, I am. Yes. Vaya, Jenny, Antonio and Rachel, y después Adriana. Sí. Ok, Rachel, ¿quién le dije? Jenny, you are team, and Rachel, you are Jessica.
Okay. Okay. Ahí se las dejo para que ustedes la lean. Go ahead, please. Are you from California, Jessica? Well, my family is in California now, but we're from Korea originality. Oh, my mother is Korean, from Seoul. Are you from Seoul? No, we're not. From Seoul, we're from Daejeon. So, is your first language Korean? Yes, it is. Thank you. Now, let's everybody repeat. Originally. 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 And original. This place, that I guess they say Daejeon. Así lo pronunciaron, Daejeon. Okay. Thank Daejeon. You. Habíamos quedado Mario and Adriana, right? Okay, yes. Mario, you are Tim and Adriana, you are Jessica, please. Okay. Okay, I listen, teacher. Yes? Ah, okay, okay, excuse me. Okay, are you from California, Jessica? Well, my family is in California now, but we're from Korea originally. Oh, my mother is Korean, from Seoul. Are you from Seoul? No, we're not from Seoul. We're from Daejeon. So, is your first language Korean? Yes, it is. Thank okay. you. Thank you. Now, repeat. Korea. Korean. Korea. Korea. That is the country. Korea. Okay. Now, Korean, the nationality. Korean. Repeat, please. Korean. Korean. Now, Korean. 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 Now, in Spanish, Korean. It's Seoul. So, but in English, no. Seoul. It's Seoul. Something like that. Soul. Okay. Now, the last two volunteers. The last two. Los últimos dos. Raise your hand, please, if you want to participate. Me, teacher. Yes, Violeta. Thank you, Violeta and Kevin. Violeta and Kevin. Y tengo dos más. José Ángel and Roxana. Okay. Kevin, you are Tim. And Violeta, you are Jessica. Okay. Okay. Are you from California, Jessica? Well, my family is in California now, but we're from Korea originally. Oh, my mother is Korean from Seoul. Are you from Seoul? No, we're not from Seoul. We're from Daejeon. So is your first language Korean? Yes, it is. Excellent. Thank you, Kevin and Violeta. Now, Jose Angel, 1 and 2, and I said Roxana, right? Roxana era. Okay, Jose, yeah. You are Tim, and Roxana, you are Jessica. Okay. Are you from California, Jessica? Well, my family is in California now, but we're from Korea original. Oh, my mother is Korean, from Seoul. Are you from Seoul? No. Where is not from Seoul? Where is from Daejeon? Daejeon. So, is your first language Korean? Yes, it is. Okay, very good. Now, remember Korea, the pronunciation of the country. Korea. Yeah, originally. Okay, but you did a very good job. Okay, si usted se quiere grabar. Y escuchar después, usted hágalo para que usted mismo se vaya corrigiendo y a la vez va practicando. Ok, por el tiempo no vamos a hacerlo todos, pero el que no haya grabado el diálogo todavía en el ejercicio puede hacerlo. Esa es una, aunque la participación de los forums no le afecta, digamos, o no es algo evaluado, pero es bien importante porque ahí usted va también ya produciendo el idioma. Entonces, trate de completar esa, siempre participar en las discusiones. Ok, if you see, vamos a abrirla. If you see in the conversation, ahí tenemos para sacar yes, no questions, affirmative sentences, negative sentences, and short answers, ¿verdad?
Okay, vamos a ir viendo. For example, questions. ¿Cuántas preguntas encontramos ahí? How many questions? Three. Three. Okay, can somebody tell me what are the questions? Are you from California, Jessica? Okay, are you from California? What is the other one? Are you from Seoul? Are you from Seoul? Very good. ¿Cuál so otra? Your first language Korean? Your first language Korean. Okay, these are Korean. Called yes, no questions. ¿Por qué? Porque la respuesta va a ser yes o no. Después vamos a, ya vamos a ver, siempre creo que esta semana, unas o otras, pero ustedes ya saben, ¿verdad? Que cuando la respuesta es información, es WH. Hoy vamos a enfocarnos en yes, no. As you can see, are you from California? Are you from Seoul? Are you, is your first language Korean? Okay, yes, no questions. Okay, esto ya lo estuvimos practicando en otro contexto, pero siempre es importante acordarse de la estructura. Now, affirmative sentences with the verb be. Can somebody tell me? Y me van leyendo las oraciones afirmativas, affirmative sentences. No hay. ¿Cómo no? Yes, well, please. My family is in California now. Ajá, that is one. My family is in California now. Very good. ¿Cuál otra encontramos de afirmativas? Affirmative sentences. Oh, my mother is Korean. My mother is Korean. Ok. Uh-huh. Alguien más dijo algo por ahí, pero no lo entendí. We're from Korea. Ok, we're from Korea originally. Excellent. We are from the John. Okay, those are affirmative sentences. Remember, only with the verb be right now. Okay, very good. Y ustedes ven ahí cómo cambia la forma del verbo según el sujeto, right? I am, you are, he is, she is, we are. It is. Excellent. Now, can you find negative sentences? Yes. In our session? No, we're not from Seoul. Okay. No, ajá. We are not from Seoul. Okay. Inicia con un no, pero luego da la respuesta completa, right? We are not from Seoul. Okay. Can you find another negative sentence? My mother is Korean. From Seoul? No. No. Ajá, my mother is Korean, is affirmative. Esa la dejamos así. Vaya, también hay short answers. ¿Cuál es la respuesta corta que encuentran ahí? Yes, it is. Ok, now, en el video del siguiente, de la misma sección, en el siguiente video, ustedes pueden ver en la estructura, ¿verdad? Ustedes vieron cómo se forma la negativa, la yes, no questions, y la short answer. No les voy a poner el video, because I want to see if you remember, pero sí lo vamos a repasar. Ok. Let me stop sharing for a moment. Voy a dejar de compartir y voy a abrir otro ejercicio. Bye. Ahorita nos vamos a enfocar en las countries and nationalities, ¿ok? Porque son varias cosas las que vamos a trabajar este día, sino espero que nos dé el tiempo. Ok, antes de irnos a la gramática, here we have some sentences, as you can see. Lo vamos a ir haciendo juntos. Si usted lo quiere hacer solito después, saben que estos links siempre se los mando por el WhatsApp, ¿ok? Pero ahorita ustedes me van a ayudar a completarlo. Here we have the nationality. Okay, please listen. Listen and repeat. Son solo algunas, okay? French. Brazilian. All right? Spanish. German. English. Italian. Italian.
Italian. Argentinian. Argentinian. Okay. Argentinian. British. Okay. British. Now you tell me what is the country. I will say the nationality, and you tell me the country. French. What is the country? Francia. Okay, Francia. But Francia. How? What is the name in English? Hay unas que cambian. Ajá. Vamos a. Yo se las voy a ir anotando. Ok, y si ustedes quieren, vayan haciendo la lista como country, nationality. Ok, French, what is the country? France. In English, France. France. I am from France. Well, I am not, es solo un ejemplo, ¿verdad? I am from France. Brazilian, what is the country? Brazil. Aquí, Brasil, cambia. Bueno, no, ¿verdad? En español se escribe con S, ¿verdad? No. Okay, okay. But in English it's with C. Brazil. Spanish, what is the country? España. España, but in English, if you know, Spain. Okay, Spain. Very good. Spain. Usted puede ir anotando, ¿verdad? German, what is the country? Germany, very good. Germany. And what is the country in Spanish? Alemania. Okay. Alemania. Yo creo que los que les encanta el fútbol para la Copa del Mundo ya se saben bastante, porque como ahí siempre los ponen en inglés, ya se saben los que más suenan, ¿verdad? Ok, English, what is the country? Inglaterra. Inglaterra, but in Inglaterra. English. England. 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 Very good. England. England. Italian, what is the country? Italy. 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 Listen to me. Listen. You can say Italy. Or Italy, but lo más común es Italy, para que se escuche ya como inglés, ¿verdad? Uh-huh. Yeah. Now, Argentinian, what is the country? Argentina. Se escribe igual, pero se pronuncia Argentina. Okay. Now, British, what is the country? Britannia, Inglaterra. Allá está England. The United Kingdom. O la puerta es the UK. Ok. También los de Great Britain. Los de Great Britain son British. Porque no es lo mismo. Great Britain es lo mismo de UK en England. Es diferente. Por ejemplo, England es un one country. The UK incluye England, Scotland, Ireland, Gales, Wales. Y Great Britain no incluye Gales también. Estaba en UK, pero en Great Britain no incluye una de Ireland, porque son dos. ¿Cómo Irlanda se dice? Del Norte y Irlanda del Sur. North Ireland creo que no incluye Great Britain, ¿no? Pero son esos dos son grupos de países, pero sí. Siempre se puede decir British o English si es England, pero lo importante es que ahorita ustedes sepan la nacionalidad y ya después pues podemos investigar un poquito más sobre eso. Pero puede ser de UK or Great Britain, okay, or England, solo un país. Ok, sorry. Si ustedes se fijan, ahorita no hemos traducido, o sea, hemos tratado de no traducir y desde un yo quiero que en este nivel es bien común, ¿verdad? Traducir y se entiende, pero poquito a poco la idea es que ustedes vayan entendiendo la palabra en contexto, el significado. Lo menos que traduzca, mejor. Ok, ahorita en ese nivel sí lo podemos hacer, pero poquito a poquito vamos tratando de entender la palabra en el contexto. Veamos acá,
si usted lee la oración, no le está diciendo nada en español, pero usted va a saber cuál es la nacionalidad o, la, o el país. For example, Fiat cars are from Italy. They are, ¿cuál va aquí? Italian. Ok, bueno, voy a borrar. Ya los escribimos. Ok, Italian. Y si no, pues yo igual les voy a mandar el link. Ok, Messi is from Argentina. He is Argentina. Argentina. Ok, now you are going to read. Porque ya le leí las dos. Ustedes me van a leer. You're going to read and you're going to tell me. Volunteers. One volunteer for number three. I am Spain. Jenny, ¿quién? No sé quién me dijo. Jenny Gloribel o Adriana. Bueno. Okay. But Jenny Gloribel and then Adriana. Ajá. Okay. Number three. Please, Antonio Banderas is from Spain. He is Spanish. Spanish. Okay. Spanish. Okay, Spanish. No pronunciamos la E. Spanish, no. Spanish. Okay. Spanish. Now, Spanish. Adriana, Spanish. Number four, please. I'm from England. He is English. Harry England. Potter is from England. He is English. Now, one more volunteer. For number five, please. Okay, the first one in my list, Alicia Cerón. Number five, please. One Direction are from the UK. They are British. British. Now, yes, aquí One Direction parece que es singular, pero como se refiere a un grupo de personas, es colectivo, por eso les aparece en plural. Uh-huh. All right. Now, number six, let me see, José Atilio, are you there? Okay. Number six. ¿Me escucha? Yes. Ronaldinho is from Brazil. He is Brazilian. Thank you. Brazil. Brazil. Okay. Brazilian. Number seven. Vamos a ver de los últimos que veo acá. Juan Alba. I don't know if it's Alvarado o Alvallero. Alvallero. Juan, are you there? Yes. Okay, number seven, please. Malcolm from France. Mm-hmm. He's French. Very good. Okay, thank you. Number eight, please. Ovidio Rivera. Okay, teacher. And Bayern Munich is a team from Germany. It is German. Excellent. Very good. All right. Okay, good. Y como les digo, hay varias países, pero poquito a poquito la vamos a ir aprendiendo. Okay, now here we have country or nationality. We have to choose the correct option. For example, voy a ir seguir escogiendo víctimas. Vamos a ver. Jennifer Martínez, are you there? Jennifer Martínez. Sí. Okay, Jennifer, le voy a enseñar las opciones. Me lee la oración con la que usted crea que es. Ok, ahí está en mi pantalla. Michael Bublé is from Canadian or is from Canada? Michael Bublé is from Canadian. Is from Canadian. Is it correct? Nope. No. Is from Canada. Canada. The country. No. Si ustedes ven from, es porque el país, the country, or the city, or the place. Michael Bublé is from Canada. Okay, vamos a ver. Wendy Jiménez, are you there? Yes. Okay, Donald Trump. Donald
Jewish. Is American. Is American, very good. Si tuviera from, sí, ¿verdad? Donald Trump is from the U.S., yes. Pero no. Entonces, Donald Trump is American. Ok, Emma Granados. Are you there, Emma? Yes. Ok, Vladimir Putin. He's from Russia. Russia. He's from Russia. Repeat, Russia. Russia. Okay, Russia. America. Russia. America Kunsa. Number four, please. Russia. Jason, Ronald is Portuguese. Portuguese. Repeat. Portuguese. Vaya, a petición. Ok, a petición. Víctor Soto, number five. Egun Demir, I don't know how you pronounce this. Egun Demir is Turkish or Turkey? Víctor? Turkish. Okay, the nationality. And the last one, number six. Vamos a ver, José Chávez. Kangaroos. Australia. José Chávez. José. Creo que el micrófono le falla a José. Bueno, veamos a Ana Silvia Castro. Australia. Repeat, please. Australia. Australia. Okay, vaya. Miren aquí, en esta parte hay más countries. There are more countries and more nationalities. No sé cuántos lo anotaron ya, pero les voy a abrir las opciones y vamos a repetir. Let's listen and repeat. Country, Canada. Repeat. Canada. Okay. Canadian. Okay. Canadian. American. American. The USA. The USA. Or the United States. Or the United States. Portuguese. Portugal. Turkish. Turkey. Okay. What country is this? Which country? Turkey. Okay. Vaya, tengan cuidado porque Turkey también pavo. Es pavo. Ajá. Es pavo. Pero también es el nombre de un país. Okay. Turkey. So be careful. ¿No? ¿Alguna vez quieran traducir algo? No lo vayan a traducir como pavo si se refiere a una ciudad o algún país. Okay. Le duele la cabeza en Turquía. Turkish. Okay. Australian. Australia. Okay. Now, varios me preguntan cómo hacer para mandarme las respuestas. No, solo check the answers. Okay. And do we get? What? You are mute. You are in mute. Veronica, we can hear you. Oh, can you hear me? Ahora sí. Hoy sí. Sí, yo creo que es la conexión que de repente me falla. Pero me escuchan? Can you hear me? La venganza del internet.
Miren, hoy conmigo se está. Sí, se está desquitando. Se están desquitando. Okay, veo. No, somebody was raising the hand. Okay, as I said, esto del vocabulario de countries, nationalities, es algo extenso. Con práctica, se pueden aprender. Entonces, lo que voy a hacer es, les voy a mandar este ejercicio al WhatsApp y les voy a mandar uno más para que ustedes puedan agregar al vocabulario. Okay? Okay. Now, let me share my screen again. Y hoy sí nos vamos a grammar. Ya practicamos vocabulario. Now we are going to practice a little bit of grammar. Esto ya lo vimos, así que vamos a hacer una cosa. Voy a elegir, I'm going to choose, well, I'm going to ask for this. Voy a silenciarlos. Por un momento. Okay? No me abran los micrófonos. I'm going to explain. Okay? One person is going to tell me an affirmative sentence, another person the negative sentence, and the other one the yes, no question, de esa misma oración. For example, if I say, in my sentence, voy a empezar yo con una afirmativa, okay? She is a teacher, right? Okay, y puede ser cualquier oración, también de countries, nationalities, pero que tenga el verbo to be. She is a teacher. It's the affirmative sentence. Now, what is the negative sentence in this case? Esa misma en negativa. She is not a teacher. Okay. She's not? A teacher. A teacher. Okay. Very good. Very good. And what is the yes, no question for this same sentence? Is she a teacher? Is she a teacher? Very good. Okay. Y si yo le quiero agregar la respuesta corta, ¿cómo sería la respuesta? Yes, she is. Okay, yes. Fíjense que... Yes, it is. Okay, yes, she is. She right? is uh-huh. or no? She is not. Ajá. Vaya. Okay. Eso vamos a hacer. We're going to do it as a class. Okay. Pero como voy a borrar esta oración, okay, vamos a tener un mayor espacio. Okay. So, let me see. Do I have volunteers or victims? Uno me va a decir. Affirmative, the other one the negative, and the other one the question. Volunteers? I am teacher. Los links los envío al grupo que tenemos entre todos. Ahí envío los links. Siempre después de la clase los envío. Ok. Now, Kevin Rivas and then Ovidio. Ok, Kevin, give me an affirmative sentence, please. He is a welder. Uy, wait. Again? He is a welder. Oh my God. I spell it, please. I don't remember. W. Uh-huh. E. Mm-hmm. L. D. E. R. Okay. Very good. No, are you sure? Mm-mm. Welder, D, era, D. Okay. Uh-huh. Okay. Now, and what is the negative? Ovidio, think about your sentence, please. The negative sentence, Kevin. Kevin. Perdón. ¿Cómo? La negativa siempre. He's not a welder. Okay. Welder. Okay, and the question? Is he a welder? Okay, very good. Now, very good. Now, Ovidio, ¿o quién era el siguiente? Yes, teacher, I am. Yes, Ovidio, what is your sentence? Los demás pueden ir escribiendo en su cuaderno para tener affirmative, negative, and yes, no question. Ovidio, what is your sentence? Okay, he's from Italy.
Excellent. He's from Italy. Negative? He isn't from Italy. Okay. He isn't from Italy. Very good. And the yes, no question? Is he from Italy? Okay. Very good. Then I have, do I have more volunteers? At Jose Atilio, you want to participate, right? Okay, ¿me escuchan? Yes. Affirmative, they are a student. Okay, very good. Negative? Negative, they are not a student. Okay. Okay. Y question, are they a student? Are they students? Very good. Very good. Now, thank you. One more volunteer. No more volunteers. One more. I am teacher. Thank you. No sé quién me dijo. Rachel. Yo. Okay. Yes. Go ahead. She's from Italy. Pero ya tenemos una que dice from Italy. She's from Korean. Korean or Korea? Korea. Ajá. Korean. She's from Korea. Porque es la... Ah, Korea. The negative okay. Sentence? Is she from Korea? No, she's from Korea. Negative sentence. She's not from Korea. Ajá, she's not from Korea. And the yes, no question? Mm-hmm. Oh, can somebody help? Ajá. Is she from Korea? Ajá. Okay. Very good. Vaya, ahora yo le voy a poner. Give me a moment. In the question. Okay. Le voy a poner una estampa. Y dependiendo de lo que le he puesto es yes o es no. Entonces yo voy a hacer la pregunta. Now I'm going to choose victims. Y ustedes me van a responder con la forma corta. A short answer. Let me see. Mario Ri Cruz, are you there? Mario Ri? Mario. ¿Me escucha? Yes, yes. Sí. Now, is he a welder? Is he a welder? He is a welder. Yes, tiene que ser short answer. Yes. He a welder. Yes. Hasta ahí. Yes, he is, porque es short answer. Oh, yes, he is. Yes, he is. Hasta ahí. Short answer. Okay, thank you. René Recinos. Are you there? Yes. Is he from Italy? No. No. He's not. No, he's not. Very good. Okay. Let me see. Yosabeth Catalina. Okay. Are they students? Yes. Yes. They not. Yes, they are. Right? No. Porque es afirmativa. It's yes, yes, they are. Yes, they are. And let me see. Yo creo que a todos les he dicho. Creo, I guess. Well, let me choose one. Jose, no, Mario. Mario, is she from Korea? No, she's not. No, she's not. Very good. Okay. So remember, this is the short answer. Okay. It's the short answers. Y esta es la forma de responder. Okay.
Very good. Now, do you have questions about this? Pero podría ser, digamos, en the short answer, she isn't. Yes. No, he isn't. Mm-hmm. Uh-huh. No, he isn't. Yes. Oh, yes, she are. She is. Yes, she is. Solamente que en la afirmativa no va contrastado. En la okay. negativa sí puede ir contrastada, sí. pero en la afirmativa no. Mm-mm. Okay. Okay. All right. Now, let's continue. Siento que se nos ha ido la hora súper rápido. Yes. Okay. Let's open the exercise. Este que les voy a enseñar ahorita, it's about grammar, the verb. Y también lo vamos a hacer todos juntos, pero igual yo le voy a mandar algunos ejercicios, si ustedes ven, no lo vamos a hacer todos aquí. Entonces, les voy a mandar el link por WhatsApp y cuando tengan tiempo, pueden practicarlo. Recuerden que yo los links que les comparto son, si ustedes creen que necesitan extra práctica, yo les recomiendo que lo hagan. Pero no quiero que por estar haciendo esos ejercicios vayan a dejar de lado la plataforma. Ustedes organícense, ¿ok? Lo principal es que vayan avanzando en la plataforma y si ustedes consideran que necesitan completarlo para practicar más, pues go ahead, ¿all right? Ok, pueden ver mi imagen, ¿verdad? Can you see my exercise, my screen? ¿Ok? Yeah. Yes? Yeah. All right. Now, we are going to complete only a couple of sentences or a couple of exercises. Los demás, ustedes lo realizan individual. Okay, it says, choose the right form of the verb to be and complete. Aquí tienen que escoger cuál de las tres. For example, in A, my pet aggressive sería is, are, am. Is my pet aggressive? Okay. Soccer yeah. player. Is can be. Is. Okay. They are. Are they in Brazil? Okay. All right. Monday. It's Monday today. Is it Monday today? Shakira. Is Shakira a singer? Okay. Sad. Are. Is porque es Ronaldo en Messi. Are Ronaldo en Messi, soccer players, all right? Now, is the school bus are your parents at home? Okay, very good. Vaya, si se fijan, hay bastantes. Ok, entonces esto no lo vamos a hacer todos. Let's do this one. Match the questions with the answers. Ok, is your car blue? ¿Con cuál puedo hacer el matching? Try to match with the correct short answer. Is your car blue? Yes, it is. Yes, it is. Yes, it is. Ok, aquí hay un error, pero consta que no es mío. Are you a teacher? Bueno, está bien. Yes, I am. Yes, I am. Yes, I am. Is she your mom? Yes, she is. Are dolphins mamas? Yes, they are. Yes. They are. What's the meaning? Mamas son mamíferos. Sí, delfines. Le está preguntando si los delfines son mamíferos. Okay. Now, are you students? Yes, we are. We are. Yes, we are. Is David tall? Yes, he is. Okay, very good. Very good. Okay, now we are going to practice the questions, yes, no questions, and short answers. Vamos a dejarlo acá, este ejercicio, para que ustedes tengan oportunidad de verlo individualmente. Okay.
But if you see, look at the picture, read the words and write the questions. Aquí van a escribir preguntas. Yes, no questions. Por ejemplo, is he a mechanic? Right? Is she hungry? Yes, no questions. Todas serían yes, no questions. In this one, unscramble the word questions. One of the forms of the verb be is not needed. O sea, hay dos formas del verbo to be, pero cuando ustedes lo ordenen, van a dejar a uno de lado, que es el incorrecto, ¿verdad? Y aquí le van, aquí van a poner cuál es. For example, is history your favorite subject? Y aquí va a ir are, porque este está de más. ¿Okay? ¿Ok? Now, answer the following questions. Aquí es con short answers. Are you from Colombia? Yes, I am. Or no, I'm not. ¿Ok? Y así van todas. Y este es un pequeño reading para que ustedes ya vayan comenzando a leer. Pero todo es con vocabulario que hemos estado trabajando. ¿Ok? And then just answer. ¿Ok? Si igual tienen alguna pregunta sobre el ejercicio cuando lo estén haciendo, just let me know. ¿Ok? Right now, vamos a... I'm going to stop sharing. And it is your turn to practice. ¿Ok? Ya practicamos, pero ustedes tienen que hacer una práctica libre. ¿Ok? I want you to think of three questions. Tres preguntas, pero tienen que ser yes, no questions. And with the verb be that you want to ask to your classmates. Cualquier, y usando el vocabulario que ustedes ya conocen. Cualquier pregunta que ustedes le quieran hacer a sus compañeros, que sean yes, no questions y sean tres. For example, I want to ask my classmate, a cualquiera. Okay, are you from San Salvador, for example. Okay, yo le quiero preguntar a alguien es, another question could be, are you tall, for example, okay, porque como no nos conocemos, pues preguntando, tall es alto, okay, another question could be, are you happy in the class, or with the class, okay, pues, ustedes se fijan, son tres preguntas sencillas, yes, no questions, with the verb be. ¿Ok? Y luego nos vamos a preguntar. Is it clear? Yes. Yes. ¿Se entiende? Vaya, les voy a dar tres minutos. Un minuto para cada pregunta. Escríbanles en su cuaderno porque después las vamos a preguntar. ¿Ok? Okay, did you finish?
Okay. Si tienen dos, I guess it's okay. Okay. Wait. Okay. ¿Tienen por lo menos dos preguntas? Yes. Do you have that, these two questions? Okay. Yeah. Okay, I need two volunteers. Lo vamos a hacer aquí en la clase abierto para por la hora, ¿verdad? Okay, Adriana Fuentes, one volunteer. Vaya, entonces Adriana, usted va a escoger a quién le quiere preguntar. Okay. Now you choose your victim. Okay. Jenny Antonio. Jenny Antonio. Yeah. Okay. Ask the question, Adriana, please. Are you angry? No, I am not. Okay, angry or hungry? Angry. Okay. No. Okay, no, I am not, but the answer was okay. Very good. Now, one more volunteer. Solo una, está bien, no problem. José Atilio, okay? José, you choose your victim. Quiero ver. Emma Granados. Emma, okay. Ask your question to Emma, please. Is the teacher happy? Yes, she is. Yes. Okay, very good. Okay, very good. Thank you. Alguien más me había levantado la mano por acá, pero ya bajó la mano. One more volunteer. Roxana. Thank you, Roxana. Ask one question to one classmate, please. ¿A quién le hago la pregunta? Usted va a escoger a su víctima. Ah, ok. José Atilio. Ok. Ask the question. Are you age black? Are you? Age. Ojos. Black. Ah, are you black? No, are your eyes, ok. Are your eyes black? Se lo voy a escribir acá, en el chat. No, I am not. Ok, in this case. Porque la forma más, la forma correcta sería, do you have black eyes? Pero como estamos practicando el verbo to be, puede ser, are your eyes black? The answer could be, no. No, I am not. No, they are not, porque se está refiriendo a los ojos. Yeah, sí, sí, porque... A los ojos. No, they are not. Okay. No, are not. Not, are not. No, they are not. They are not. They okay. are not. Uh-huh. Or they aren't. No, they aren't. Okay. Thank you. Okay. Jenny Antonio. Quería hacer la pregunta. Go ahead, Jenny. Okay, my victim is Victor Soto. Victor Soto, okay, go ahead, ask the question. Okay, are you funny? Are you funny? No, not. It could be yes or no. Yes. Yes. Yes, it is. In this case, Victor, yes, I am. Porque le está haciendo una pregunta a yes, usted. I am. Ajá. Entonces le está preguntando directamente, are you funny? Entonces usted le va a responder, yes, I am, o no, I'm not. Yes, I am. Okay, very good. Let me see, one last volunteer. One last volunteer. Solo uno más. Kevin. Thank you, Kevin. Choose your victim. Jose Angel. Okay. Hello. Okay. Are you a messy person?
No, I'm not. A messy person, okay. No, I am not. Very good, the answer is okay. No, I'm not. What is the meaning of messy para los que no identifiquen la palabra? What is the meaning of messy? ¿Alguna idea? Desordenado. Ajá, desordenado. Okay, very good. Okay, I make guys. A mess. Ah, pues sí, I am not messy, but I made the mess. Okay. Well, guys, thank you so much. No pudimos llegar a los números, pero mañana sí vamos a trabajar con las edades, the numbers, pronunciation. Okay. Les voy a mandar los links que les dije en otro momento para que los practiquen si tienen tiempo. All right. So, well, good night. Good See night. You tomorrow. Good night. Bye. 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 God bless Bye. You. Bye. Bye. Bye, teacher. Bye. Bye.